No dio tregua Inter Movistar, no dio tregua el líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala, 7-1 a Peñíscola Bodegas Dumbiro en el partido que se jugó en el pabellón de Alcalá de Henares en el Caja Madrid. Inter Movistar pasó por encima de Peñíscola y lo hizo desde el primer minuto de juego, porque con esta triangulación el último pase lo hace Ricardinho y acaba marcando Ortiz en el minuto 3. El 1-0 ya se ponía Inter Movistar por delante, y más que se iba a poner esta mano arriba de Gus es lo que iba a provocar que acabase pidiendo el cambio. Ya estaba Iván en la portería, hizo buena parada a este tiro y al final iba a acabar viendo cómo entraba el segundo gol en el marcador. Ahí está la bicicleta, qué bien lo hace Ribillos, cómo pone el 2-0 en el minuto 11 de partido. Justo iba a transcurrir esa primera parte sin más goles, iba a acabar la primera parte con 2-0 para Inter Movistar, y a renglón seguido ya en la segunda parte el gol que lo marcaba Contreras, el 2-1, acortaba distancias Peñíscola y se ponía un poquito más cerca de empatar el partido, aunque Inter Movistar no cejó en su empeño. Buena parada otra vez de Iván, pero finalmente no pudo con este tiro y fue Polal que anotaba el 3-1. Buena jugada siempre, la estrategia de Jesús Velasco, y otra vez los banquillos que daban instrucciones, aunque Inter robaba el balón y delante del portero solo él tiene esa sangre fría, y solo Rafael puede hacer ese gol en el 34, en el 4-1. Y ahora sí que Inter Movistar iba a tener los últimos minutos para disfrutar. También Tobe en esta ocasión pudo haber marcado, ya jugaba con portero jugador Peñíscola y se iba a estrenar goleando en esta liga. Jesús Herrero, el portero de Inter Movistar, en el 35 iba a marcar el 5-1 y iba a poner a su equipo por delante. Otra ocasión más, qué bien resuelve Batería con las dos piernas, marca el 6-1 en el minuto 35 de partido. Ya solo quedaba un gol, lo iba a hacer Nano Modrego, era el 7-1, se acababa el partido, la victoria para Inter.